Increíble, amigos y amigas, el apoyo que ha recibido el primer episodio que os dejaré por aquí arriba del modo carrera con el Real Madrid. Os encantó de nuevo que continuemos un año más con un modo carrera mítico del canal, como es hacerlo con el Real Madrid Club de Fútbol. Hoy entramos en el episodio número 2 y, como digo siempre, antes de ir con el capítulo, depende de vosotros que os suba lo antes posible el próximo. Por ejemplo, si antes de mañana domingo veo un apoyo de locos al episodio, veo que machacáis de nuevo el botón de like, muchos suscriptores nuevos como ayer que los reventasteis más que nunca, mañana capítulo 3. Ahora vamos al lío. Bienvenidos, amigos y amigas, al segundo capítulo con el Real Madrid aquí en modo carrera FC24. ¿Qué pasó en el anterior capítulo, By Factory? Ponnos un poquito en contexto. Bueno, tuvimos los primeros partidos de pretemporada, ganamos solamente uno, bueno, ganamos dos a Roma y al Nápoles, y enseñamos un poquito la plantilla, una plantilla que yo creo que os gustó mucho porque tenemos la cara nueva de Endrick en la plantilla del Real Madrid. ¿Qué pasa? Que ha habido muchas dudas en comentarios con Endrick, quédatelo o Endrick, cédelo. Bien, amigos, yo creo que lo mejor va a ser ceder a Endrick, ¿vale? Voy a esperar a ver si llega una oferta interesante por él. Lo cedemos y la temporada que viene lo recuperamos. En el caso de que haya una lesión, nosotros en el mes invernal vamos a por Endrick, que se venga tú, o sea, pero que se venga de inmediato. ¿Qué pasa? Que esto va a darle realismo a la serie, amigos. Yo entiendo que la gente, pues, joder, mola hacer la primera temporada con lo que tenemos, y si acaso hay alguna lesión o lo que sea, traemos a Endrick al momento. También, al estar en otro equipo, va a progresar más, va a jugar más, porque aquí, claro, hay competencia. Está Rodri, está Vini, está Joselu, está Jude, o sea, está Brahim. Tenemos varios jugadores para los puestos de arriba. Entonces, lo mejor, amigo, va a ser cederlo. Y en cuanto a la portería, os he leído, porque ya sabéis que Courtois está lesionado en la realidad. Aquí lo tenemos disponible, lógicamente, pero tenemos a Kepa y a Lunin. Tenemos tres porteros. Bien, lo que he pensado, la mejor opción es ceder a Lunin una temporada también, ¿vale? Y entre Kepa y Courtois ir rotando más, ¿vale? Para hacerlo más realista, vamos a, por ejemplo, ahora en San Mamés va a jugar Kepa, lo tengo ya decidido, y Courtois, pues, irá jugando algún partido. Lo mismo la Champions la puede jugar Courtois y la Liga Kepa. Esto me lo seguís diciendo en comentarios y tomaremos una decisión en los próximos capítulos ya más definitiva. Dicho esto, amigos, poco más que comentar. Ah, por cierto, también le quité el número que me lo habéis dicho, me lo dijo un chaval, a Mario Martín, que tenía el 9. El 9 no está esta temporada, lo sabéis, lo asemejamos a la realidad. Vamos a jugar sin 9 por primera vez en la historia del Real Madrid. Dicho esto, amigos, tenemos la estrategia del equipo que pusimos tiki-taka. Me habéis recomendado algunas formaciones. Yo he estado echando un vistazo, como podéis comprobar, y al final me he decantado por esta, una alineación con 4-2-1-2-1, ¿vale? Vale, como tenemos dinero, vamos a la gestión de departamentos para mejorar un poquito el ataque, la portería y la defensa, y así lo mejoramos al 100%. Tenemos visión de juego tiki-taka, vamos a mejorar a Kepa y a Tibo con estos que os voy a poner aquí. 4 estrellas, muy bien, tenemos que conseguir 11. ¡Madre de Dios, amigos! El ofertón que nos acaba de llegar por Eder Militao. 98.100.000 ofrece el Liverpool por el mejor central del mundo que actualmente está lesionado en la realidad. Lógicamente no, amigos, rechazamos oferta. Endrick ahora tiene plena soltura. Como se le ve en forma, te sugiero que cambie su plan de entrenamiento equilibrado. Endrick está progresándonos bien, me gusta mucho esto. Álvaro cedido también, maravilloso. Se va a la Spezia, jugar ahí a Italia. Bueno, amigos. Liverpool y Chelsea vienen a por Militao y Courtois, los dos que están lesionados en la realidad. Oferta del Chelsea, que sería volver a casa para Tibo, de 30 millones más Ben Chilwell. Bueno, me río en su cara. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos, amigos? No podemos aceptar esta oferta en la vida, por Dios, o sea. Vale, Endrick me acaba de enviar un WhatsApp y me dice lo siguiente: me alegro de que al final hayas decidido cancelar mi cesión. Espero que me des la oportunidad de jugar y labrarme un futuro en el club. No quiero quedarme calentando el banquillo. Pero es que yo creo que lo mejor es una cesión, Endrick. Bueno, vamos al lío, amigos. Día de partido, debutamos en San Mamés contra un Atleti que nos lo va a poner muy complicado. Tenemos rueda de prensa de Carlo Ancelotti para subir un poquito la moral del equipo, que siempre nos viene bien. Ahí sale Carleto. Atento todo el mundo, sale Ancelotti, le preguntarán sobre Endrick, le preguntarán por Vini, le preguntarán por Jude. Vamos a comprobarlo. La primera pregunta: ¿está capacitado el equipo para...? Vale, vamos a ver, ¿qué pregunta es esta? El título es una obligación en el Madrid, hay que ganar siempre.
Es un gran partido para empezar. ¿Crees que tus jugadores están listos para el reto? Siempre están listos. Hemos confeccionado bien la plantilla. Llegó Jude, llegaron jugadores buenos. Vale, amigos, informe prepartido. Arranca la Liga EA Sports. Nos enfrentamos a un Atlético que juega contraataque con Unai Simón, Lecue, Iñaki Williams. Pues vamos a ver con qué podemos salir, amigos. Como ellos van a tener esta formación... Uy, la soltura de Judy Tchouaméni, que cambiarla después, ¿eh? Primero 11 de la temporada, amigos. Vamos con esto. Kepa, Carvajal, Rüdiger, Álava, Fran García, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Jude Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Como veis, he puesto a Bellingham de falso 9, ¿vale? Un poquito más atrasado. Pasa que no podía jugar con la 4-2-3-1 porque vamos a jugar sin referencia arriba. Como el Atleti es un equipo que se encierra muy atrás, vamos a intentar moverlos a toda costa. Debutamos en San Mamés, debuta el Real Madrid de Carlo Ancelotti en uno de los estadios más complicados de la Liga EA Sports. Ahí vemos la alineación con Kepa, con Fede, con Jude Bellingham de falso 9. Esperemos que todo vaya bien, amigos. De momento, la Liga Carlo se la da a Kepa. Veremos si Courtois va jugando los próximos partidos o juega la Champions. Dicho esto, no hay intro, como ya sabéis. Vamos a por el inicio de la temporada. La va a poner en juego Federico Valverde. Ya la tiene Eduardo Camavinga. La tiene el Real Madrid, amigos, con Tchouaméni al mando. ¿Qué hace Bellingham tan atrás? Bellingham tiene que estar más adelante. Jude tiene que estar... Ahí está, es un poquito más adelante. Cuidado. Madre de Dios y de mi vida. Creo que fuera de juego, fuera de juego. Fuera de juego de Nico Williams. Hemos empezado con la caraja, ¿eh? De momento, Rüdiger, Álava no se están enterando del partido. Balón para Eduardo Camavinga. Quiere romper línea. Viene Edu. Vamos, Rodri, te tienes que ir. También Jude. Viene Camavinga. Buena para Rodri. Vamos, Rodri. Vamos, Rodri. Vamos, Rodri. Jude. En corto para Fede. ¡Vini! ¡No! Defíneme mejor, Vini. Bien, Carva. Bien, Carva. Ahí está. Ejerciendo de capitán. La tiene Jude Bellingham. Hey, Jude. ¿Cómo está Jude? ¿Cómo está Jude? Buen balón para Rodri. Rodri, línea de fondo, la pone atrás. Vini, pónsela a Fede. Otra vez. Camavinga, madre mía, tío. Estamos rematando muy mal. Fuera de juego. Pues no. Gol del Atlético, amigos. Se adelanta el conjunto de Ernesto Valverde en San Mamés. Gol de Moleiro. Gol de Moleiro que se adelanta a Las Palmas con el Mallorca. Qué guapos estos nuevos marcadores. La tiene Aurelio Tchouaméni, que se va a dar la vuelta. Qué bien la... ¡Aurelio! ¡Aurelio! Dios, ¿empezamos a espabilar o qué? ¡Uy, qué buena presión! ¡Vamos, Jude! ¡Rodri! ¿Qué está haciendo el Chu? ¿Qué está haciendo el Chu? ¡Pero Rodri! ¿Pero qué está haciendo el Chu? ¡Qué buena recuperación de Jude Bellingham arriba, amigos! ¡Eso es lo que buscamos! ¡Recuperar y hacer daño! Hay que presionar porque tenemos físico para ello. Por lo menos cuando no jueguen Kroos y Modric, amigos, hay que morder arriba. Buena presión de Jude, grande Camavinga en la presión. Y ahí se la deja perfecta para que Rodrigo Goes no perdone. 1-1 en San Mamés, amigos. Nos metemos en el partido, venga, vamos, 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 va. Por cierto, os quiero preguntar una cosa, ¿vale? Y es acerca de los partidos en el modo carrera con el Madrid. ¿Vais a querer que juegue todos los partidos y haga resúmenes rápidos, como estamos haciendo ahora? ¿O queréis que simule alguno? A mí la idea de jugar todos me gusta mucho. Viene Vinicius, balón para Fran García. Cuidado, Fran, cuidado, Fran, cuidado, Fran. ¡Jude! ¿Qué parada es esa? La va a poner Eduardo Camavinga. Vamos a ver, la pone tembladita. Primer palo. No te puedo llegar a creer. En esta alineación caben Valverde, Camavinga, Chou y Bellingham. Claro, si metes a Joselu, se cae uno. Vamos a la segunda mitad. De momento, ya digo que no hay cambio. Sale Arda Güler. Ojo, puede ser cambio la segunda mitad. Qué bueno Nico Williams, ¿eh? Qué bueno Nico Williams, que la pone. Madre de Dios. No me lo puedo llegar a creer, tío. Ay, amigos, de verdad, vamos a tener que practicar mucho porque dejamos muchos huecos atrás. Cambio de formación total. ¡Se va Jude Bellingham! ¡Se frena! ¡Vamos, Joselu! ¡Vamos! ¡Ya me estoy viendo los comentarios! ¡Joselu titular, Baifa! ¡Joselu tiene que ser titular en este Real Madrid! ¡Balón de Jude Bellingham al espacio! ¡No se lo puede creer Unai Simón! ¡Lo vemos repetido! ¡Qué bien, Joselu, que llevaba muy poquito en el campo! ¡Joselu mato empata! ¡2-2! ¡Partido trepidante en San Mamés, amigos! Si parpadeas, te lo pierdes. ¡Qué partido! ¡Let's go! ¡Vamos! Está muy cansado el Atlético, hay que aprovechar.
Viene Bellingham, balón para José Lumato. Ya se va Vinicius, vamos Vini. Vamos Vini, que están muy cansados. Vamos Vini, que están cansados. Arranca Rey, arranca Vini. Lo pone atrás. ¡Yu! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡Qué bien Vini! Juega tres de primeros y Bellingham, ¿cómo ve por...? Pero ¿cuántos ojos tiene Bellingham? Bueno, y Rodrigo, a la pata coja, hace el 2-3. No puedo quitar el balón. Fuera de juego. Madre mía, vaya jugada me habían hecho. Esto no era ni definitiva, esto era otra cosa, tío. Esto era otra cosa. ¿Fuera de juego o no? Uf, muy justo. Madre de Dios, fuera de juego. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es fuera de juego o no? ¡Qué bien Arda y Fede! ¡Vamos, vamos! Vale, hay que robar que el partido está acabado. Le da arriba Unai Simón, es la primera victoria de la temporada, una victoria sufrida, la gana Fede Valverde, en corto José Lu, viene Jude Bellingham, con espacios, tira de pared con José Lumato, ¿se la devolverá? No, prefiere jugar en banda, balón para Arda Güler, tiene espacio Arda, se frena, ¡ah! No le salió bien a Arda, que ha tenido unos cuantos minutos, pita Arbi, termina la primera jornada en San Mamés, jornada muy sufrida, pero sacamos una victoria importante, 2-3, qué recital de Jude Bellingham, doblete de Rodrigo. ¿Y quién ha metido el otro? Así, hombre, José Lu Mato. Pues Bellingham 9,4 en el primer partido, Rodrigo 9 de valoración y José Lu 8. Vinicius también ha estado bien con 7,4. Ahí están los jugadores más destacados del partido. Viene el Sporting de Portugal a por Endrick. Me gusta mucho esta oferta. Va a ser cesión sin opción a compra, cesión por un año. Oye, ¿dónde empezó Cristiano? Qué mejor que el Sporting de Portugal, ¿no, amigos? Fede nos pide jugar, ¿eh? Me acaba de enviar un WhatsApp diciendo que quiere jugar este partido en el Power Horse Stadium. Partido contra Almería, vamos directamente a la segunda jornada porque me apetece. Es que estoy disfrutando con este Real Madrid en modo carrera. Informe prepartido. ¿Qué nos encontramos en el Almería? Esto va a ser importante en cada partido. El Almería es un equipo que juega con la 4-2-3-1, con Babá en el centro, con Luis Suárez arriba, con Plea en barba, Leo Batistao. Y su visión táctica es estándar, o sea, enfrentarse al Almería es todo un desafío. Juegan de manera equilibrada y se muestran cómodos tanto con como sin la posesión. O sea, hay que intentar que no la tengan. Vamos a intentar tener el balón y para eso ya sé qué alineación voy a sacar. Pues vamos con esto, Kepa en portería, que lo mantengo de momento. Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy, se cae Fran García. Camavinga, Kroos, no juega Tchouaméni. Bellingham, Rodrigo, Vinicius y José Lu Mato. Vamos al Power Horse, amigos. Partido fundamental de esta Liga EA Sports. Ahí vemos a Leo Batistao, que marcó 2 goles en el último partido. Joder, Almería viene de ganar, o sea, es un partido que no va a ser fácil. Y ya me estoy preparando porque no va a haber... Nah, es que es increíble esto, tío. Es que es increíble, macho. No salen ni los jugadores, por favor. Esto lo tienen que arreglar. Bien, Mendy. De momento, Mendy, Fran García se juegan un puesto en el 11 titular. Camavinga en corto para Vinicius, Rodrigo. ¡Hoy, Toni! Para hacer el primero Don Antonio Kroos, amigos. Tengo ganas de ver la celebración de Jude Bellingham. No, no creo que la hayan puesto, ¿no? No creo que la hayan puesto. Sería demasiado. ¡Qué bien Camavinga! Vaya gallo me ha salido. Rodrigo se la deja perfecta. No sé qué hace muy bien el portero porque no estaba bien colocado. Y Kroos, que hoy volvía al 11 titular, la pone inapelable. Madre mía, amigos, para hacer un 11 titular voy a sufrir lo que no está escrito. Vosotros me vais a tener que ayudar. Hay que tener el balón. Viene Ferland. Balón para Vini. Se mete, mira, mira Ferland. ¡Claro, claro, para esto! ¡Ay, Ferland! ¡Ay, Ferland! No sé qué ha intentado hacer. Llegó a línea de fondo, se lió. Un pie para allá, otro para acá y al final nada. José Lu tira de pared con Jude. Jude se frena de nuevo porque no lo ve claro. Y cambia para Dani Carvajal. La otra banda la tiene sola. Ya viene Rodrigo también. Viene Carva, se tiene que frenar. Jude Bellingham está en todo el campo. ¡Rodri! ¡Ah! Bueno, amigos, descanso. Bien, buena primera parte. 0-1 ganamos. ¿Va a haber cambio by Factory? No, de momento no. Vamos a aguantar. No me gusta hacer cambios en el descanso, a no ser que esté muy mal el equipo, ¿vale? Entonces aguantamos. Hoy vemos la llegada al túnel de vestuario. Bien defendido. Buena presión de todos. Carvajal para Rodrigo, que ha bajado para defender y está para atacar. Rodrigo se la va a dejar a Toni. ¡Viene Toni! ¡Viene Toni! No sé muy bien qué ha hecho José Lu, tío. No sé muy bien qué has hecho, José Lu. ¡Es buena para Rodri! ¡Ah! Era muy buena para Jude. Jugamos con esto. Voy a meter a Arda Güler por Rodrigo. Vale, metemos a Arda y metemos a Brahim. Primeros minutos de Brahim esta temporada. Mantengo a José Lu y cambiamos un poquito el sistema. Metemos a Camavinga en medio centro defensivo. También tiene que entrar Fran García.
¡Kepa! ¡Kepa! ¡Kepa, por Dios! No te quedes a media salida, no me hagas estas cosas. Bien, Tchouaméni. Bien, José, el balón para Jude Bellingham, bicicleta y se mete. Se va Vinicius. ¡Ay, qué bola! ¡Ay, qué bola! ¡Vaya parada, por Dios! ¿Pero qué le pasa a los porteros, tío? Se le intenté regalar a Brahim. Vamos a ganar, amigos, en Almería, en un partido también complicado, pero volvemos a ganar por la mínima. Con gol de... ¿Quién ha metido? ¿Quién ha metido hoy? Me ha gustado mucho... ¡Ah, sí, ha metido Kroos! Vaya golazo ha metido Antonio, que pide candidatura también para ser titular, chavales. Ahí lo vemos cómo saluda a Toni. Buen partido del Madrid y segunda victoria consecutiva, let's go. El mejor ha sido Kroos, Rodrigo, Vinicius vuelve a estar y también Jude Bellingham. Los tres de arriba vuelven a estar a un nivel bastante top. Vale, cambiamos un poco el plan de entrenamiento de Luka para que esté enfocado en rendimiento, rendimiento al máximo. Quiere ganarse la titularidad Luka Modric. Tenemos oferta, bueno, por Alaba y por Carvajal, que voy a rechazar, son intocables para mí. Bueno, así las ofertas por el Carvajal no paran de llegar, es increíble. Bien, amigos, seguimos avanzando y ojo porque Endrick se marcha cedido al Sporting de Lisboa. Porque no sabía la gente si se iba a quedar o si se iba a marchar cedido. Es la mejor decisión. De todas maneras, Endrick volverá el año que viene con nosotros. Oferta del Atlético de Madrid por Ferland Mendy, que también rechazo. No voy a reforzar a nuestro máximo rival junto al FC Barcelona. Y amigos, llegamos al estadio Banca Balaídos. Vamos con 6 de 6 junto a Real Sociedad y Sevilla, que lo han ganado todo. Un Celta que va a salir con esto, con su estilo de juego patadón y a correr. Aquí lo vemos con Standard Larsen arriba, con Carles Pérez, con Doctor, jugador del Real Madrid Castilla, que viene de perder los dos últimos partidos del Celta, o sea, está último en la clasificación. Este es el 11 que sacamos hoy, con Kepa en portería, Carvajal, Nacho, Álava, Fran García, Camavinga, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Vinicius, y vuelve a ser titular Joselu Mato. Vamos al estadio Banca Balaídos, 6 de 6. Nos enfrentamos al Celta de Rafa Benítez, un entrenador que nos conoce, que estuvo aquí. Ahí vemos la salida de Vinicius Junior. En un estadio, insisto, complicado como es Balaídos y donde el Celta pues está obligado a ganar porque viene de perder los dos primeros partidos. Dicho esto, aquí tenemos la previa, aquí tenemos las alineaciones que ya las hemos visto antes. Vamos sin más, amigos, al Celta-Real Madrid de la jornada número 3. Bonita toma esta, pero claro, me molaría que Asport pusiese también pues lo que tiene que poner, ¿no? Vamos allá. Por cierto, Nacho hoy es titular, es una noticia que no he dicho antes. Después de los dos primeros partidos, se cae Rudiger del 11. Juega Nacho con Álava. Vaya golazo nos acaba de meter Lars. Álava le gana la partida y Kepa no puede hacer nada, que vuelva a ser titular. ¡Oh, Vini! ¡Vamos! ¡Se empata Jude Bellingham! Minuto 6 de partido. ¿Cómo está esto? ¡Qué jugada, Rey Vinicius por la banda! Que es donde más letal es. Ahí es imparable. Jude la espera atrás, que con un punterazo con el exterior la pone en la escuadra. Empata el Madrid. Empata Jude Bellingham. ¿Cómo define, niño? ¿Cómo define el bueno de Jude? ¡Qué bien Vini! ¡Qué bien Vini! ¡Cómo cambia de ritmo! ¡Qué bien, Vini! ¡Cómo cambia el ritmo! ¡Sigue Vinicius! ¡La puede poner! Estaba esperando José Lu. No, era Bellingham. Malón para Rodrigo. No, recupera Camavinga, que está en todas las partes. Por cierto, Tchouaméni vuelve a ser suplente. Tenemos que recuperar la soltura de Chou lo antes posible. Buena salida de balón, eso es. Viene Vinicius, combina con José Lu. Perfecta para Vini, es donde tenemos que hacer daño. El Celta no sabe defender por esta banda derecha. ¡Viene Vini, viene Vini, viene Vini! ¡La pone! No llegó nadie. La coge Álava. Bueno, puede pegarle a Álava. Yo había pensado en Fede con potencia, aunque Álava está en una buena zona. ¡Le va a pegar a Álava! Un poquito centrada, intenté meterle potencia. Nacho para Rodri. Rodri que se frena, juega atrás para Carvajal. ¡Ey! ¡Vaya entrada, amigo! Sí, 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 Aldo, Aldo. ¡A la calle! Strand Larsen, amigos. El hombre que nos metió el gol antes. Va a haber mucho... Bueno, polémica, que va a haber polémica. Mira qué entrada, Rafa. No, no, no. No empieces a quejarte, Rafa Benítez. Es una entrada muy fea de Strand Larsen. ¡Oh! Bueno, amigos, descanso en el estadio Banca Balaídos. Van a estar toda la segunda parte con un jugador menos. Hay que aprovechar. ¡Ay! ¿Pero por qué ha metido la puntera tan mal, Joselu? Viene Vinicius atrás para Camavinga, Camavinga para Joselu.
¡Qué bien, cama! ¡Va, Brahim! ¡No! ¡Era mano clarísima, tío! Esa mano sí que pitarla. Se estaba Bellingham solo. ¡Vamos, Carva! ¡Vamos! ¡Capitán Daniel Carvajal para hacer el 1-2 por fin! ¡Lo que nos ha costado, amigos y amigas! ¡Partido sufrimientos! Aquí lo vemos, combinación con Rodrigo y Carvajal. Llega a la línea de fondo, ha tenido que ser Dani al final. ¿Cómo finaliza con el interior? Clase mundial, ¿eh? Clase mundial la definición de Daniel Carvajal. ¡Let's go! Vale, amigos, y ahora lo que vamos a hacer es meter a Luka Modric por Camavinga. Hay que tener el balón. Ahora hay que tener el balón. Metemos a Toni Kroos. Vamos a meter un rato a Militao, que Alaba está muy cansado. Y Arda Güler por Jude Bellingham. ¿Por qué? Porque Jude está cansado también, amigos. Hay que tener cabeza, que viene la Champions y viene todo. El partido yo más o menos lo veo controlado. Muy bien. Muy bien. Vinicius. Brahim. Para hacer el 1-3 de tacón. Ojo la celebración de Brahim Díaz con Carlo Ancelotti y toda la plantilla. El Madrid que va a sumar una victoria muy importante hoy. Por fin ganamos por más de un gol de diferencia, también os digo. Y grande Vinicius, lo vamos a ver. Kroos de nuevo para Vini. Vini línea de fondo, Brahim solo. Y se inventa ese taconazo de media ruleta. 1-3, amigos. Además, veo a la plantilla súper enchufada. 1-3, vamos a ir líderes si no recuerdo mal. Ojo, la Real primera. Claro, la Real ha metido bastante goles. El Barça 6 puntos, ha perdido 1. Y amigos, el capítulo de hoy lo vamos a dejar por aquí. Ha sido un capítulo bastante largo. Hemos comenzado con la Liga, 2-3 en Samamés, 0-1 en el Power 2 y 1-3 en Vigo. Próximamente, debutamos en Champions, en Nápoles, en el estadio Diego Armando Maradona. Tenemos, además de esto, partido contra el Getafe, Real Sociedad y derbi contra Atlético de Madrid en el Wanda. Bueno, en el Civitas Metropolitano. Depende de lo que me deis en comentarios de si, oye, Bifautoni, prefiero que simules algún partido, prefiero que lo juegues todos. A mí, sinceramente, amigos, no voy a mentir, me mola jugarlos todos, porque vemos a la plantilla al 100%, así si pinchamos en un partido nosotros, me gusta esto. Y además, como veo, hay competencia porque estoy viendo a la Real fuerte, además nos enfrentamos a ellos en nada, el Atlético está ahí, Sevilla, Barça, o sea, hay competencia. Parece que este año la CPU la han mejorado y esto me gusta, así que os quiero leer en comentarios con este tema, también qué 11 titular sacaríais, porque hay muchas dudas. Courtois va a jugar, ya lo digo, Militao también, no tanto, vamos a intentar asemejar un poco la realidad, pero van a jugar, ¿vale? Y lo dicho, amigos, muchísimo apoyo al vídeo, reventéis el like, las suscripciones, todo, y tercer capítulo. Si veo un apoyo de locos, pues mañana domingo, tercer capítulo de este modo carrera con el Real Madrid. Madre mía, que se viene derbi, se viene la Champions, se viene lo bonito, amigos. Yo de ti no me lo perdería.